y desde luego la nota más positiva la ha entregado el Girona. De estar peleando por el descenso hace no mucho, a ser el que tiene tantos puntos como el Real Madrid, que estuvo a punto de ser el campeón de invierno. 18 partidos disputados, 14 victorias, 3 empates, 1 derrota. Es el equipo que más goles ha anotado, este modesto equipo que juega en Montilivi y que tiene semejante desempeño. Este es el desempeño que ha tenido a lo largo de esta primera vuelta, sin duda alguna, la gran revelación. Mario, te escucho. Primero dime, ¿qué es lo que más te gusta del Girona hasta el momento? Bueno, primero, Fer, un abrazo y por supuesto a ti, Ciro. ¿Qué me gusta? Me gusta todo. Me gusta todo. Primero, es un cuadro en donde la pelota con salida dominada la genera desde atrás, el desparpajo que tienen para salir, y saben que lo exitoso de una ofensiva es llevarles la pelota cómoda arriba. En este caso, Couto, Savinho, Dubic. Es un equipo que pelea siempre la posesión de la pelota, pero técnicamente todos tienen posesión, todos tienen técnica. Es un equipo que tiene idea futbolística y una intención, y esa la ha mantenido. Puedes ir perdiendo, empatando, pero tú sabes que con este sistema vas a ganar un partido. Sí, evidentemente. El Girona, Fer, que ha entregado notas muy positivas, que solamente tropezó ante el Real Madrid en un partido en el que fue combativo en un principio. Te pregunto a ti, ¿qué es también lo que más te ha gustado y lo que más te ha sorprendido de este refrescante equipo? Un gusto saludarles. Bueno, lo que más me ha gustado es que han logrado sostenerse durante 18 fechas con la misma idea, que les han respetado las lesiones. No hubo un futbolista de gran relevancia, digamos, para el juego del equipo de Michel que se haya perdido muchos partidos en esta campaña. Me gusta que se hable de los equipos pequeños también, sobre todo en esta época en la que el ruido de ligas revolucionarias que pretenden darle un giro total al juego nos aleja de lo que verdaderamente es la esencia del fútbol, que permite a todos, el gran nivelador, se dijo siempre, en la tribuna y en las gradas, en las canchas, son 11 contra 11 y cualquier día uno le puede ganar al otro. Pues hoy Girona lo ha hecho con regularidad durante 18 fechas, viniendo desde la modestia de un equipo que tiene el 13º presupuesto. Muchos dirán, sí, parte del Citigroup, pero los invito a que indaguen cuánto del Citigroup en realidad interviene en la gestión del Girona. No es que están inyectándoles de dinero, porque además están los estrictos modelos de respeto a las finanzas que impone la liga y que le impide al Girona acudir a esa caja que muchos creen que tiene porque es parte del Citigroup. Y luego la otra invitación es esa, que vayan a buscar en los 11 regulares titulares del Girona uno que ustedes puedan incrustar en el Atleti, en el Barça, en el Betis, en el Real Madrid. Ahora mismo sabemos, Dobby, qué buen delantero que es, Shigankov la temporada pasada, ya lo veíamos, qué buen extremo que es. Pero sabio. Hasta que llegaron al Girona eran nombres que pasaban de largo. Sí, Sabio es una de las grandes revelaciones, extremo por el lado izquierdo, un brasileño de apenas Savinho, 19 sí. años, Savinho, por supuesto. Y tienes una base de jugadores veteranos que siguen entregando soluciones, como el caso de Stuani, que últimamente ha perdido protagonismo precisamente por Dobic. Daley Blind, por ejemplo. Exactamente, en la defensa. Y Eric García. Eric García no contaba para el Barcelona, aquí está funcionando. Yangel Herrera se lesionó en la parte final, pero también ha entregado muchas soluciones. Y la pregunta que todo el mundo se hace... Miguel Gutiérrez, un lateral que viene del Real Madrid, Miguel. Ciro, que podríamos haberlo encontrado ya vistiendo de blanco y que ahora, de nuevo, revoluciona y sorprende. Es admirable lo que hace porque le dan chance de estar ahí. Y es un equipo como el Girona el que se lo permite. Un Alex García, que también es uno diferente después de ese torneo, inclusive ya convocado a selección nacional. En fin, muchas cosas muy positivas, pero lo que todo mundo se pregunta es, ¿aguantará, Mario? Sí, sin duda. Pero te voy a decir por qué. Es un conjunto. Se ve que este señor Michel trabaja perfectamente, continuamente, le da consistencia,
no da una pelota por perdida. Cada movimiento, ahorita que decía de Miguel Gutiérrez, del lateral izquierdo, juega de volante, lateral izquierdo juega de volante, volantea. Es decir, los volantes pisan el área, acompañan a Dubic. Couto, el brasileño, portugués anda fantástico. Savinho, con una habilidad. Hombre, los dos jugadores por fuera son extraordinarios. Sí. Y adentro, lo que es Blind y Eric García, dan la salida junto con David López. Dan la salida con pelota dominada con una claridad que no hay en otros equipos, que la salida no la tiene el Barcelona, por ejemplo. No tiene esa claridad. A lo mejor lo que le puede aquí funcionar, Fer, al Girona en relación a los grandes de España, es que ellos no tienen Europa que atender en el siguiente semestre. Ellos tienen el torneo local, la Copa del Rey, y eso les descarga de partidos el calendario. Sí, la contracara es que ellos tampoco tienen la experiencia de estar ahí. No saben atender a la presión que significa que vayan todos por ti fecha tras fecha, porque sos el líder de la liga, ¿no? Esa presión no la tienen, no la han soportado, no la han vivido, y no sé, Mario, ¿cuál puede ser más difícil de gestionar? ¿Aquella que te deja con la soga al cuello porque podés perder la categoría, o aquella que te ilusiona porque podés ganar la liga, ¿no? Son dos presiones totalmente distintas, te atenazan físicamente de otra manera, desde la cabeza hacia el cuerpo, pero es que es una experiencia que ahora muchos de estos futbolistas van a de nuevo vivir por primera vez en sus carreras. Michel tampoco está acostumbrado a lidiar con ello, y el año pasado yo lo decía en referencia a otros técnicos nobles en otras ligas, que quizás por ahí podríamos empezar a ver desde dónde empiezan a flaquear, porque la experiencia no la llevan o no la saben transmitir desde el banco. Pero de nuevo, como no tienen la presión del descenso, es más, ya se salvaron, pueden salir a divertirse, y eso también me parece que es un enorme aliciente. No, y lo dices muy bien, porque uno cuando está peleando un descenso, no hay horas de descanso, hay tremenda concentración, hay horas exactas de trabajo, te pasas de ellas, lo asimilas, tratas a tu equipo de una forma y de una manera, y cuando se te empiezan a dar resultados, en automático los jugadores te dan más confianza, te tienen más confianza, saben que su líder, el entrenador, tiene una idea futbolística, fortalece, potencializa a cada uno de los jugadores, y en ese momento cuando voltean, ya están en los primeros lugares y dicen, caray, qué hermoso es estar en los primeros lugares y no estar peleando el descenso, es una consecuencia de un gran trabajo de Michel. Sí, por supuesto, este técnico vallecano jugó con el Rayo en su época de futbolista. Y bueno, muchos son los aciertos que uno le puede atribuir al Girona. Ya hablaban de uno de ellos, Dobic, 11 goles anotados. Solamente Jude Bellingham, que costó más de 100 millones. Borja Mayoral le superan en esa lista. Dobic costó 7 millones por el 50% de sus derechos. Ese fue también un hitazo de esta gestión. En fin, pues veremos si aguanta el conjunto del Girona para esta campaña, lo que ya han hecho en este primer semestre, más que sobresaliente.